Queríamos informarles de la constitución de las cuatro primeras alianzas hospitalarias en Castilla y León en una estrategia que, como hemos señalado en algunas ocasiones, pretendemos que nuestra red de centros y servicios, y en particular nuestra red de servicios hospitalarios, actúe de una manera más coordinada, más integrada y supere pues algunas fases que en el desarrollo de la red hospitalaria de Castilla y León a veces ha combinado la competencia entre servicios o entre hospitales, que tiene aspectos muy positivos, a veces no tanto, con la cooperación y con las iniciativas compartidas y conjuntas entre los distintos servicios. Nuestro objetivo es que la red hospitalaria de Castilla y León, nuestros hospitales funcionen en red y que, por lo tanto, en la medida de lo posible, una situación ideal sería que todos los servicios de una misma especialidad estén ordenados, integrados, coordinados, con el flujo de pacientes adecuadamente establecidos, con procedimientos compartidos. Y, en definitiva, este es el sentido de las alianzas estratégicas como instrumento para mejorar la eficiencia de nuestro sistema y también los resultados en salud de nuestro sistema. A partir de ahí hay numerosas iniciativas que ya están funcionando en nuestra comunidad autónoma de coordinación, de integración, pero hoy presentamos cuatro que se han formalizado ya, que afectan fundamentalmente a la provincia de Valladolid, a las áreas de salud de Valladolid, y también en una de ellas al área de salud de Zamora. Concretamente, y para ello me acompañan los responsables de estas alianzas, me acompañan concretamente el doctor Pablo Ucio, que es el responsable de la alianza para el trasplante hepatorrenal entre el Hospital Universitario y Clínico Universitario y el Hospital Universitario del Río Ortega. El doctor Ucio es el coordinador de trasplantes del clínico y de común acuerdo entre ambos equipos de los dos hospitales es el director de esta alianza que aborda un aspecto muy concreto, como es el trasplante hepatorrenal, pero que en mi opinión es un ejemplo del sentido de las alianzas estratégicas. Unir dos hospitales para facilitar nuevas prestaciones a los ciudadanos. Como saben, el Hospital Clínico Universitario desarrollaba trasplante renal, el Hospital del Río Ortega desarrolla el trasplante hepático y aquí teníamos un problema porque ante la necesidad de incorporar a nuestra cartera de servicio el trasplante combinado de hígado y de riñón, solo había una solución y era unir a los dos equipos de los dos hospitales. Los dos equipos que no se limitan meramente a los equipos quirúrgicos que materialmente realizan el trasplante, sino también a la organización del trasplante, a distintos servicios previos a la donación, a la valoración de los donantes, de los receptores, al seguimiento de los pacientes trasplantados, etcétera. De manera que es un buen ejemplo de una iniciativa de alianzas que permite, insisto, tener prestaciones nuevas, en este caso el trasplante hepatorrenal, donde teníamos dos hospitales y dos equipos que actuaban por separado. Hasta la fecha se han realizado dos trasplantes hepatorrenales en Valladolid, combinados. Nuestra previsión es que aproximadamente se realicen entre dos y tres al año, por las propias características del trasplante, no es esperable en este momento, tal vez en el futuro sí, que tenga un mayor desarrollo, insisto, por las propias características de este tipo de trasplantes. También nos acompaña el doctor Ortega, responsable de la Alianza para la Unidad del Dolor, que se ha constituido a partir de la iniciativa de distintas unidades y servicios de los dos hospitales. Es una unidad que ya está funcionando en buena parte de los aspectos que desarrolla en el antiguo Hospital del Río Ortega, en el edificio Rondilla,
integrada por distintos profesionales de los dos hospitales y con perspectivas de crecimiento y de desarrollo en el futuro. Esto nos permite disponer de una unidad del dolor para los pacientes de Valladolid y algunos otros de otras áreas de salud, que suma esfuerzo y que incrementa prestaciones y en el que participan pues, desde los servicios de anestesiología y reanimación de los dos hospitales, una parte de los servicios de traumatología, se van a incorporar prestaciones y actuaciones e iniciativas de los servicios de neurocirugía de los hospitales, del servicio de la unidad de neurología en el ámbito pediátrico del Río Ortega, en fin, que esta unidad multidisciplinar, como son las unidades del dolor, también suma equipos de los dos hospitales e incorpora nuevas prestaciones para mejorar la atención y los resultados en las áreas de salud de Valladolid y actuará también de referencia para algunos pacientes, para determinadas prestaciones y técnicas de otras áreas de salud de otras provincias. En tercer lugar, yo espero que se pueda incorporar ahora, la doctora Martín es responsable de la alianza de análisis clínicos entre el Hospital del Río Ortega y el Hospital Clínico de Valladolid y el Hospital de Medina del Campo. Aquí se trata de establecer también sinergias en dos áreas de salud y una provincia como es Valladolid, con tres hospitales, con tres laboratorios en cada uno de ellos, en cada uno de los hospitales. Nos ha hecho pensar que integrar y establecer nuevas líneas de producción y de analítica en los laboratorios aporta nuevas sinergias. De hecho, desde su puesta en funcionamiento hace algunos meses, ha mejorado y ha incorporado nuevos sistemas de gestión de calidad, inicialmente en el Hospital Clínico, que se van a extender al resto de hospitales. Ha conseguido reducir algunos costes ya en cuanto a los suministros de los laboratorios. Ha mejorado aspectos como la petición electrónica de pruebas analíticas en el Hospital Clínico y, en definitiva, los tres servicios de laboratorio están trabajando conjuntamente para mejorar y normalizar el transporte de muestras. Hasta ahora, piensen ustedes que cada uno de los hospitales tenía su sistema de recogida de muestras, las extracciones que se realizan en la atención primaria. Pues esto se va a normalizar, se va a integrar, eso nos va a aportar, por una parte, menores costes en algunos casos y, por otra parte, desarrollos nuevos en los que ya están trabajando esta alianza de los tres servicios de análisis clínico, con algunas cuestiones nuevas que están estudiando para ofrecer, como digo, nuevas prestaciones a los pacientes de Valladolid. Se está trabajando también con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los servicios forenses para también actualizar y mejorar y coordinar las pruebas toxicológicas de alcoholemia, de tóxicos que tienen interés judicial y que forman parte también del día a día de los servicios que se reclaman a nuestros hospitales. Y en cuarto lugar, estas alianzas afectan, como les digo, al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, al Hospital del Río Ortega, en el caso de análisis clínico también al Hospital de Medina del Campo. Hoy presentamos también una alianza de los servicios de psiquiatría del complejo hospitalario de Zamora y del Hospital del Río Ortega. Esta alianza surge de la coincidencia entre los dos servicios, las dos áreas de salud, en la idea de desarrollar el modelo de psiquiatría comunitaria, el modelo comunitario, en la atención a los pacientes con problemas psicológicos y psiquiátricos, en particular a los pacientes crónicos. Ambos hospitales tienen experiencia y han realizado ya desarrollos en esta dirección.
el hospital, el servicio de psiquiatría del Hospital de Zamora, yo creo que es un referente a nivel nacional en cuanto a el desarrollo de la psiquiatría comunitaria, el apoyo en el propio domicilio de los pacientes, el desarrollo de hogares supervisados para los pacientes, ha reducido sensiblemente las necesidades de hospitalización de los pacientes por la vía de atenderles en su entorno, en su domicilio, ha desarrollado experiencias muy importantes de integración entre la atención primaria y la hospitalaria y, en definitiva, y su jefe de servicio, el doctor Franco, nos acompaña, es un ejemplo. Es un servicio, les puedo decir, seguramente el más visitado de España por expertos, por profesionales de otros países. Yo creo que permanentemente el Servicio de Psiquiatría de Zamora tiene profesionales. Recientemente las autoridades psiquiátricas de México, de Rusia, de Ucrania, de otros países que visitan esta experiencia, que ha sido reconocida también en distintos momentos por el Ministerio de Sanidad y por otras instituciones. Y junto a ello, el Servicio de Psiquiatría del Río Ortega viene desarrollando también desde, incluso antes de su integración, por la vía de las iniciativas del antiguo hospital Dr. Villacián, el modelo comunitario. Dispone de un centro de intervención comunitaria. Es una experiencia que no es muy habitual en los hospitales generales, disponer de, además de su unidad de hospitalización, un centro de intervención comunitaria que atiende fundamentalmente a los pacientes psiquiátricos crónicos en el propio centro, pero también en el acompañamiento en su domicilio, en las actividades de su vida diaria. Y también es un servicio destacado desde el punto de vista de la formación en ese modelo y en otras orientaciones que atrae a muchos profesionales en formación, muchos médicos residentes, psicólogos internos y residentes que realizan rotaciones en el centro y cuyo jefe de servicio, doctor Fernando Colina, también nos acompaña. Esta alianza no comparte servicios porque son dos hospitales de dos áreas de salud, pero sí compartirá iniciativas, procedimientos de actuación, actividades de formación y de investigación en su caso y de otro tipo. Este es el propósito de las alianzas: integrar, mejorar la eficiencia, aportar nuevas prestaciones y nuevos servicios a los ciudadanos de Castilla y León, mejorar los resultados en salud, y es una línea de trabajo que vamos a seguir desarrollando en otras áreas, en otros tipos de servicio, que en definitiva lo que nos permitan es aprovechar las mejores prácticas, las mejores experiencias para generalizarlas y avanzar en un funcionamiento en red de la sanidad pública de Castilla y León. En el caso que nos ocupa, además, aportan nuevas prestaciones, y esto es importante. El trasplante hepatorrenal no existía. Avanzamos desde dos pequeñas unidades de dolor a una unidad de dolor mucho más desarrollada y con mucha proyección de futuro. Avanzamos en integración de actividades de análisis clínico y de otro tipo y en el desarrollo del modelo comunitario, que es el modelo que debemos seguir impulsando en Castilla y León. Estos son los contenidos de estas alianzas, y yo, si queréis brevemente, los responsables de las unidades, pues podéis plantear lo que consideréis oportuno desde el punto de vista del desarrollo de estas alianzas.